Rafael Serrayer se ha convertido en una de las grandes personalidades de la música española en el mundo, gracias a su excelente estilo musical, a su seguridad técnica y su personalidad encima del escenario. Ha dado cientos de conciertos en los 5 continentes, en recitales, como solista junto a orquesta o como músico de cámara, en salas como el Lincoln Center o el Carnegie Hall de Nueva York, el Liceo de Barcelona, la Sala Brusilovsky de Varsovia, el Esplanade de Singapur. Rafael Serrayer es un guitarrista con un conjunto de excepcionales dones. A una magistral técnica se le añade un profundo y reflexivo talento artístico con el cual siempre llega al corazón del contenido expresivo de todo aquello que toca. Rafael Serrayer es alumno del gran maestro José Tomás, discípulo y asistente del genial Andrés Segovia. También tuvo la oportunidad de estudiar junto a los Romero en California. Serrayer es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y posee además un máster en pedagogía musical por la UNED. Como pedagogo, destaca por haber desarrollado actividades didácticas y clases magistrales en escuelas de música, universidades y conservatorios de todo el mundo. La Red de Conservatorios Nacionales de Música en Marruecos, la Universidad de Zagreb, el Conservatorio Nacional en Perú, el Conservatorio de la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Escuela Nacional de Música de Honduras, el Conservatorio de la Universidad Católica de Asunción. Sus cualidades didácticas quedan de manifiesto en sus múltiples actividades docentes. Ha dado conferencias, charlas, conciertos didácticos. Como profesor cabe destacar su flexibilidad, su capacidad de adaptación a las exigencias del estudiante, así como su carisma y pasión por la música que se perciben y contagian de inmediato. Algunos de sus alumnos han sido premiados en concursos internacionales. También ha llevado a cabo tareas de formación del profesorado. Ha sido profesor en los conservatorios de Orense, La Palma, Santiago de Compostela y del Conservatorio Profesional de Música en Llíria. Rafael se manifiesta en sus conciertos de un modo muy particular, con una calidez, una sensibilidad y una cercanía que cautiva de inmediato al oyente.